buenas y bienvenidos un día más al canal de Alejandro del Turia. Hoy contamos con Rafa, otra vez estamos aquí, Rafa. Otra vez por aquí. Vamos a seguir con la campaña de Gondor en guerra y hoy vamos a jugar el escenario de la muerte de Gozmog. Vamos a ver si o no. Vamos a ver si ese título corresponde a la partida de hoy y al final acaba apareciendo. Cosas a tener en cuenta. Yo voy a ir a jugar con la luz y voy a jugar con Aragorn, con Gimli y con Eowyn, ¿vale? Eowyn está en el suelo porque está herida. Sí. Está herida en el suelo, entonces solo se puede arrastrar, entonces irá moviendo una pulgadita para escaparse de Gozmog. Gozmog también está herido, pero Gozmog viene con 12 orcos, en este caso, que son bastante potentes, orcos de Morannon, y Gozmog también mueve la mitad. Exacto, está herido. Vale, cosas a tener en cuenta. Tú tienes que matar a Eowyn y yo tengo que evitar que muera. Exacto, y además Gozmog en este escenario solo tiene un punto de poder, voluntad y destino. Eso también va a ser un poco perjudicial. Sí. Pero bueno, pues contando que llevo Aragorn, pero bueno, tú llevas un frente tocho de 12 Uruks, bueno, de 12 orcos, perdón. Para tratar de frenar mi avance y intentar matar antes de que yo llegue. Entonces, dicho lo cual, yo creo que podemos meternos en la harina. Y ya está. Y vamos a por ello. Bueno, estas son las miniaturas que vamos a jugar hoy para el escenario de la muerte de Gozmog. En este caso, yo llevo al pan de la luz. Y tenéis aquí a Aragorn con Andúril. Es Aragorn Montaraz, pero le incluyen Andúril. También tenemos a Gimli, hijo de Gloim. Y también tenemos a Eowyn, guerrera y escudera de Rohan. Vale, pues aquí tenemos a la banda de la oscuridad, comandada por Gozmog, y 12 orcos de Morannon. 6 con espada y 6 con lanza. Bueno, vamos a comenzar la partida, ¿vale? En este caso, la oscuridad ha esperado a Gozmog a 6 pulgadas de Eowyn, que Eowyn está en el suelo, ¿vale? Y también por aquí tenemos a Aragorn y a Gimli, que tienen muy cerquita a esta formación de 12 orcos de Morannon. Pues, para entretenerlos un poco. Con ganas de sangre. Vale, acuérdate que Aragorn lleva Andúril. No sé. Es un detalle. Y acuérdate que Gozmog mueve la mitad. Nadie está en el suelo, Eowyn está en el suelo y podrían hacer una acción de, o sea, puede mover una pulgadita. Así que nada, yo creo que sin más dilación podemos empezar. Acuérdate que mi objetivo es matar a Gozmog. Y el mío y el a Eowyn. Sí, eso. Y ya está. Un 3. Empatamos. Un 3, un 6. Para mí. Claras algo. Voy a hacer un movimiento exótico con el gratuito de Aragorn. ¿Vale? Y Aragorn va a cargar a estos dos. Y Gimli. Y Gimli va a cargar aquí, pero te voy a lanzar el hacha. Falla y cargo los dos. Vale, pues eso es todo. Es tu iniciativa. Es una iniciativa. Mueve sus 3 pulgaditas. Mueve si quieres una pulgadita de Eowyn hacia atrás. Eowyn se arrastra y dice: hostia, este tío es muy feo. ¡Socorro! Y ahora tú mueves las tropas. Pues que, nada, vamos. ¿Qué hacemos? Voy a ir dándote un poco más de. Vale. De morralla. Contra la que luchar. Vale. La verdad es que la partida. Buah, está complicado el tema. Vale. Ahora no tiene 5 ataques, ¿no? Vale, pues si te parece bien, pasamos directamente a la fase de combate. Exacto. Vale, yo voy a pegar con Gimli, no hago ninguna acción heroica. Pego con sus 3 ataques. Te saco un 6, caballeros. Y tengo 3 tíos, voy a ir a por este y este, a 5. Muerto. Uno morido. Y los demás se apartan. El combate de Aragorn. Hijo de Arador. Te saca un 6 y como tengo Andúril, voy a ir a por los 3 lanceros. Pues 2 de ellos mueren, que van a ser estos dos. Y estos apartan un poquito. Vale, y ya está. Pues nada, vamos a por el segundo turno. Iniciativa nuevamente. 1-1 para mí. Voy a declarar una marcha heroica con el gratuito de Aragorn. Vale. Vale, y también voy a declarar un no sé quién, ¿vale? Para que Aragorn solo mueva. Son 6 más 3 al movimiento, son 9 UMs de Aragorn. Fumba. Se pone aquí. Y bueno, Eowyn va a mover una pulgadita hacia atrás. Y Gimli va a cargar a este de aquí. Saliendo, ¿vale? Al lanzero, te lanzo el hacha, fallo y te cargo. Muy bien. Se cuenta como 1. Sus 3 pulgaditas, se queda ya a nada de coger a Eowyn. Vale. Y nada. Sí, claro, yo, o sea, al final no me puedo escapar tan libremente. Sí, pero bueno. Es una llegada.
se queda ahí al lado. Yo creo que sí, ¿no? Es que no, sí, los dos sí. Sí, sí, todos llegan. Estaban, estaban a la altura. ¿Tienes a Gimli ahí por si le quieres hacer algo? Y un lanzadito con la polla tiene ahí. Nah, Gimli. Hola, Gimli. Gimli causa terror. Causa furor. Paso. Furor. Vale, pues si te parece, pasamos directamente a la fase de combate. Voy a hacer combate heroico con Aragorn. ¿Vale? Muy bien. Tú. Aquel no está en combate todavía. No, Godmod llegará en el siguiente turno. Vale, pues sí, sí llega. Ah, combate heroico con Aragorn. Un 5. Te lo pongo fácil. Me pues... cago en gasto otra de poder. Me quedarán 2. Uno de poder. Y a 4 es. Bueno, gratuito. No, gratuito ya lo gasté. Sí. Marcha heroica, combate. Y muertos los dos. Muertos los 4. Dos. Y ahora, tú te avanti de no preocupar. Y esta ha sido pagada por Rafa. Gracias. Y ahora hacemos el combate de Gimli, que va con sus tres. Con sus tres hachitas, o sea, con sus 3 ataques. Un 6 de Gimli. Voy a por los de escudo, ¿vale? Vale. El blanco va por el lancero. Pues los dos de escudo. Pues ya estaría. Muy bien. No, venga, vamos. Arribas. 6. ¿Haces algo? Pues. Tengo que hacer movimiento heroico con Godmog. Pues si no, me va a llegar Aragorn. Te va a llegar igual. Yo me lo guardaría para hacer un golpe. Encima bueno, te tengo que dar consejos. Está. Pues nada. ¿Qué bueno, como yo, ¿no? Nada, pues adelante. Pues. Con mi pulgada te voy a cargar. ¡Hostia! No, 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 te cargo, no te cargo. Te carga Aragorn por aquí delante. Y Gimli con su movimiento de. Nada, no llego, ¿no? No tengo que trabar a este. Te lanzo el hacha. Nada, y te cargo. Vale, pues eso va a ti. Pues nada, vamos. Madre mía, es que Aragorn y Gimli flipa, ¿eh? Yo pensaba que lo iba a tener más crudo, pero. Tranquilo, tranquilo. Este aquí. Y este aquí. Vale, pues. Fase de combate. Fase de combate. Acciones heroicas, hablas tú. Hablo yo. Golpe, defensa o marcha. Golpe, defensa tengo o marcha. Tengo a Duri. Te voy a cortar un brazo, luego el otro. Pero si ya tiene un brazo hecho polvo. Pues sabe, el otro. Pues golpe. Golpe con Godmog. Vale, yo voy a hacer lo mismo con el gratuito. ¿Vale? Vale. Acuérdate que te he tirado dos como Godmog para que salga bien la. Vale, perfecto. Vale, pues si quieres, hacemos primero el de Gimli, que no tiene mayor trascendencia. Uy, bueno, perdón, yo pego con sus 3 ataques. 6. Joder, de Gimli está fire. Uy, defensa 5 en maza. Casi, casi. Y Godmog. Y Aragorn y Godmog tira golpe eco. Pues nada, tiro el golpe de Godmog. ¡Oye! Empataríamos, pero en caso de desempate tengo Anduril. No, yo tengo combate 10 y tú 10 también, vale. Ha sido un poco lucky también, ¿verdad? ¡Coche lucky! El modo Godmog. Bueno, va, venga. Lucky, pues si estás viendo esto, por favor, suscríbete al canal. Godmog, tus 3 ataques. Los 3 ataques de Godmog. Yeah. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, gasto el último. El último de poder. El último de poder. Empatamos. Espada élfica. Espada élfica es para mí el, es la tu iniciativa. Así que 1, 2 para ti, 4, 5, 6. Ahí está el 1. Ahí está el 1. ¡Ay! Pues nada. Y a 4. Pues nada. Pues nada. Nos arreteramos un poquito. Vale. Vale, y ya está. Vale. Vamos a comenzar este turno, tiramos iniciativa. Yo saco un 1 y tú sacas un 5. Para mí. Voy a hacer un movimiento exótico con Eowyn. Movimiento exótico con Eowyn. Pues nada, no tengo poder, así que. Pero lo copias con. Lo puedo copiar con Godmog, es madre verdad. Madre mía, pues ¿cómo estamos? Pues venga, esta iniciativa tira 1, 2, 3 para ti, 4, 5, 6 para mí. Para ti. Pues es para mí. Ella se va. Un poco más. Adiós. Que rima el mes allá, ¿eh? Y ahora vamos a cargar. Por aquí al chavalito. Y te lo vas a mover. Porque es tu iniciativa. Pues nada. Uy, el dragón. Como pierda el dragón. Ni carras a Gimli, ¿vale? Vale. Vale, pues fase de combate. Voy a hacer combate heroico con Gimli. Se me ha olvidado hacer antes eso, pues lo hago ahora. Hago combate heroico. Muy bien. ¿Entonces algo más? Nada. Vale, pues combate heroico con Gimli. Un 5.
te gano yo. Para ti. 6, Mortimer. Y Gimli viene corriendo. Bueno, corriendo. A su paso. A su pasito, coño. Vale, luego tenemos a Aragorn, Montaraz contra 4 tíos normales y Godmog. ¿Estamos en combate? Sin poder. Sí, sin a ver, poder. Tengo gratis. Esas tiradas de Aragorn. Tengo el gratis. Sí, un 1-2. ¡Un 1-2! Vale, pues de momento voy a tirar los 4 orcos. Y ahora Godmog. ¡Tira como Godmog! Ahí estamos. Rafa haciendo un Rafa. Rafa haciendo un Rafa. ¡Rico! La edad, el orco. Encima repites para herir. Y repito para herir. Pues nada, tendrá el que. Odio, ¿no? Tendrá que. El odio es más uno. Creo, recordar. Tienes que. Bueno, doblando los 4 ataques a. O sea, primero con quién tiras. Primero con los tropa. Orcos. Exacto. Más uno, más uno. Con más uno. Una, dos, 4 y 5. A ver. No, 6, que esto era. A 4. Así quita la gorra. ¿A 4? Sí, porque tenemos uno para ir. Y no tengo nada. ¿Pero odio él o todos? Él, odio. Los orcos humanos tienen. A 3 pulgadas. Claro, de. ¡Yes, chaval! Pero hay Gimli que no es un hombre. No le tienes odio. Iniciativa 7 turno, un 6. Un 1 para ti. Me voy corriendo. Se te acaba una paquilla, ponete. Voy dando vueltas. Y Gimli pues no llega a cargar a nadie, pero bueno, lo pongo ahí. Y si tú ya quieres, puedes reventar a Gimli y ya tendrías a placer a Eowyn. Los orcos no pueden cargar a Eowyn. Pues nada, 3 pulgadas. Todos tienen que ir. Todos tienen que ir. Si os llevo. Si llega, se queda ahí. Y. Pues. Venga, va. Vamos a rodear a. A Gimli. Vale, pues no, voy a matar a 3 tíos. No voy a hacer combate heroico porque, aunque lo hiciera, creo que no llego a salvarlo. Además, no puedo matar a los 4. ¿Eowyn hace algo? Eowyn. No, porque tengo un mismo combate, ¿no? Si no recuerdo mal. No. ¿Y tengo defensa heroica? No, no tiene defensa heroica Eowyn. Vamos a revisarlo por si acaso tuviera defensa heroica. Pero me da a mí que no. No. Vale, pues venga, tú dirás. Vamos con el de Gimli primero. Vale. Pero es que no está atacando a Godmog. Voy a por los de escudo. Vale. Y el blanco a por el lancero. Pumba, pues un escudo. Este. Y estos apartan un poquito. Bueno, estoy apartándolo demasiado, pero no. Es así. Vale, y este fuera. Este sí le importa. Me voy a escudar con la escudera de hierro. ¡Toma! ¡Ay! Siento pequeño Langui. Y retroceso. Vamos a comenzar el siguiente turno. ¿Otro turno más? Sí. Tenemos iniciativa. Yo saco un 2. Un 5. Tú sacas un 5. No llego. No. Es que me tengo que escapar de ahí como sea, tío. Y con este tampoco llego. Nada, venga. Muy bien. Pues nada. Voy a matar a estos orcos y acabaré el trabajo aquí. Con. Vale, pues. Yo no hago ninguna acción heroica. Nada, pues combates. Gimli. Un 5 de Gimli. Un 2. Nada. Voy a matar a los 3. El blanco es el del escudo. Voy a matar a los 3. Uy, pues uy, casi. El del escudo y el lancero, ¿vale? Y este, pues, nada, lo matamos un poquito. Y ahora Eowyn, que se va a volver a escudar. Se escuda nuevamente. En el suelo. Saca un 6. Un 6. Ahí está, empatamos. Tira si quieres, unos y tres para la luz. Para la oscuridad, perdón. Buah. Para mí. Pues duplicando. Y repitiendo. Y más uno, ¿no? Y más uno. Pues, y acuérdate que puedes declarar tu opción de. La sí, una. Pues, es verdad. Que repites todos, ¿no? Pero al inicio. Pero no, sí, al inicio. Sí, para ti, sí. Bueno, pues nada, ahí van los 6 de Godmog. Dos heridas. Dos heriditas. Pues tienes dos destinos. Y poder tengo también, ¿no? Uno. El primer destino. Fallo. ¡Luis! Nos estamos mejorando de Jimmy por la gente. Bueno, venga, vamos a por otro turno más. Ya. Yo saco un 5.
Un 5, ahora es para mí. Es tuya. Lamento decirte que es para mí. Este se viene con papá. Y Kimberly se va a poner aquí. Y ya está. Vale, pues. ¿Tú no chequeas? No. Vale. Este para aquí. Y Godmog aquí. Vale. Sí, voy a hacer un combate heroico con Kimberly. Vale, pues te copio la habilidad con Godmog. Venga, pues es mi iniciativa. Sí, claro, se los mata primero antes de que yo tal. ¿A cuánto más para mí? Para ti. Para mí. Pues va. Primero el de Godmog. Me voy a escudar. Como la dama de hierro que soy. Escuda. Ahí te pongo el. ¡Godmog! ¡Ahí está! Gasto una de poder y empatamos. Me quedo sin poder. ¿Y desempatas? Venga, ¿desempato yo? Desempatas tú, es tu turno. Es la hora de matar orcos. Vale, pues Gimli. Gimli. Un 5. Rafa. Uy. Y a 5. Muerto. Muerto matado. Gimli se ha matado a todos. Y te cargo a Godmog. Ven aquí, pajarito. El duelo. No da vuelta. ¿No? Qué innecesario. Quiero ir de frente. No, yo no juego por la. Va sin escudo, ¿no? Exacto. Vale, pues venga, vamos a pegarnos. Venga, va. Mira, mira, mira. ¡Ojo! ¿Qué pasa? Dos, dos, uno, uno. Mi tirada clave en estas últimas tiradas. Ganas tú por ese miserable 3, aunque tengo poder. No, no. Me queda uno, me queda uno. Queda uno. Voy a gastar el último punto de poder que tengo. Te ganaría yo, porque tengo más combate que tú. Y a 5 te arreglo la cara. ¡Buah! Dos heridas. En todo el pecho. Salva. Vamos a dar comienzo al siguiente turno. Tiramos iniciativa. Yo saco un 3. Tú sacas un 4. Te libras del hachazo en el pecho de arrojadizo. Sí, ¿verdad? Venga, cárgame. Pues nada. Cárgase a los dos, claro. Tengo que cargar los dos. Y declaro la edad del hombre. La edad del hombre ha llegado. Eso quiere decir que repites todo para Aris, ¿no? Sí. Sí, la edad del orco, pero bueno. Bueno, la edad del orco, la edad del hombre. La que sea. La edad del enano. Ha llegado la edad del enano. Vale, pues yo tiro con Eowyn y con Gimli. Venga, pues yo con. Un 6. Tienes ahí el 6. Te gano. Esto ya es un mero trámite. Bueno. Y ahora pues te voy a acabar de drenar. Creo que te faltaba. Aquí estás. No, pego con Gimli. Pues una herida más. Vamos con el 1. Un 6. Un 3. Te voy a lanzar el hacha con Gimli. Oh. Impacta con un 5. Y. Uy, qué lástima, no me quería manchar las manos, pero bueno. Mira, 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 de frente otra vez. Vale, pues te voy a dar una caricia. Bueno, igual me la das tú a mí. Una caricia, pues nada, vamos allá. Vamos para allá. Yo saco un 5. ¡Oh! 1, 2, 3. Y hachazo en el pecho, un 5 y te abro el. Un nuevo amor. Bueno, pues ya hemos terminado la partida, Rafa. La verdad es que ha sido una partida bastante interesante porque ha muerto Aragorn. Yo pensaba que no iba a morir Aragorn, sinceramente. He dejado de reescribir la historia del Señor de los Anillos. No, bueno, realmente se ha cumplido la profecía. La muerte de Godmog ya ha muerto. Eso sí. Así es. La partida está muy interesante, está muy divertida de jugar. La jugas en muy poco tiempo. Y sí que es verdad que se ha notado mucho que en el momento que yo he avanzado con Aragorn a lo loco y tus orcos han podido cargar a Aragorn, pues me lo has matado rápido. Sí es. Y luego has tenido un par de ocasiones, ¿no? De matar a Eowyn. Si hubiese declarado la habilidad la edad del orco. Pero... Sí. Pero bueno, lagunas. Luego la declara después, pero bueno, Gimli, como siempre. Ha cumplido. No defrauda. Gimli se ha cargado a los 12 orcos casi él solo y luego pues a Godmog. Y si hubiera habido un Boomak también se lo carga. Nada, el resultado de la partida ha sido una victoria para la Banda de la Luz. Esto quiere decir que en el escenario de la Puerta Negra. Ojo, que es muy interesante. Sí, sí, sí. Porque Gimli, que es el que se estoló la herida y mató a Godmog, tiene combate 7. Casi nada. O sea, casi nada. Que poca broma, ¿eh? Entre Gimli y Merry, vamos. Es verdad, es verdad. Así que nada, ¿algo que añadir, Rafa? ¿Algo añadir a la partida de hoy? Una partida muy divertida, como todos los escenarios de este libro en general. Pues nada, ya sabéis, dar a like, compartir. Suscribiros al canal y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Chicos.